Hay un plan viejo, un plan que vamos a desempolvar ahora, que lo hicieron los técnicos anteriores de mucha calidad, y vamos a desempolvarlo y entonces a ponerlo en la mano del equipo que desarrolla, el equipo de desarrollo de presas en Ejegit. Y entonces, una vez ya lo desempolvemos, lo actualicemos, los técnicos trabajen en él, en los próximos meses estaremos ya entonces dando la noticia del inicio de ese plan a nivel nacional. Estos meses, el director del INDRI, Olmedo Cava, con la asesoría y ayuda del ministro de la Presidencia, Lisardo Mascarrulla, de tal manera de poder ya tener una fecha de terminación donde ambas partes se comprometen a realizar acciones en ese sentido. Esa fecha de terminación es el 16 de agosto del 2022, el próximo año. Gracias, muy buenas noches. Tal y como acabas de adelantar, será este miércoles a las 4 de la tarde cuando el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se presente nuevamente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Administración Pública para continuar con las declaraciones que ha estado realizando desde el pasado viernes. El exfuncionario hizo acto de presencia en el lugar antes de las 3 de la tarde, hora pautada, y permaneció por aproximadamente 4 horas en la sala de audiencias. Venimos a continuar lo que comenzamos el viernes, no tengo comentarios en este momento, cuando salga podemos hablar. Guerrero es cuestionado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Administración Pública, y Jenny Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público. El exministro llegó a la Procuraduría con 2 valijas de lo que se presume eran documentos y 3 acompañantes, entre ellos el abogado Eduardo Núñez. A dar respuesta a algunas preguntas que como es funcionario de un gobierno, uno tiene que estar presto a explicar cualquier interrogante que surja dentro del marco de la transparencia y la responsabilidad como es funcionario. En el día de hoy, ¿se siente detenido? Tengo que volver el miércoles y seguir. ¿A qué hora? A las 4. Este miércoles será la tercera vez que Guerrero se presente ante la PEPCA. El exfuncionario del gobierno del expresidente Danilo Medina es investigado por su declaración jurada de bienes al finalizar su gestión, la cual asciende a los casi 800 millones de pesos. Es todo lo que tengo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.